Los concejales Elvio Segovia y Carlos Arregui del PDP realizaron una visita sorpresa al Paseo La Galería, acompañados del ingeniero Juan Pablo Bogarín, experto en certificación de prevención de siniestros. La intención fue recorrer las instalaciones para verificar el sistema de prevención y la supuesta inexistencia de rampas de acceso para personas con discapacidad. Sin embargo, la idea quedó como anécdota, ya que los responsables del paseo solicitaron a las autoridades comunales una nota explicando el motivo de la visita. Ya que los concejales no contaban con documento alguno, acordaron visitar nuevamente el local este lunes. Por su parte, el ingeniero Walter Allende, gerente del centro comercial, explicó que en una primera etapa no se implementaron las rampas, pero actualmente los puntos de ingreso fueron acondicionados. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Mariano López y sigan informados por www.lanacion.com.py.